¿Está por ahí? ¿Está con la mudanza, presidente? Hola. No, está llevando cajas, me dice. Está llevando cajas al... Sí. Sí, no le quedó ni el cargador. Nada. Ni siquiera le hace los canastos, servicio. Sí. Pobre los canastos, presidente. Con los chiches de Dylan. Se va con mucho más pena que gloria, ¿no? Ni eso. Ah, ni eso. Ni pena, no. Intrascendente. Ni pena. Con mucha se pena. Se ríe en el son. Ni pena. Ni pena, ni pena. Eso es triste. No les quedó nada. Ni pena, nada. Sí. ¿Te acordás triste, solitario y final? Sí, final, bueno, final, fin es esto. Fin. Es así. La mi amor. Es así. Está acá. Ahora, no. El hijo que puso a la Argentina de pie, sí, dijo sí, que deja un país funcionando. Qué bárbaro. Sí, sí. ¿Tiene cara para decir eso? Sí, sí, sí. No, no sí. Tiene. Ah, no tiene. Ya no tiene. Tienes razón. Duerme tranquilo. El cinismo genera eso, ¿no? Gente cínica. Tampoco tiene conciencia, me parece. No. Bueno, no, eso es lo... Moral, conciencia moral. Sí, eso era. Por eso, es una moral, digamos. Eso es una de las cosas que se vio en la fiesta de Olivo. Fíjate vos que en la fiesta de Olivo... Re. Él da una definición que es tremenda. ¿No? Cuando está buscando zafar legalmente. Dice, sí, por supuesto que he cometido una falta moral, dicho por la misma persona. Es decir, puedo decir, pero ¿cómo una persona puede tener la indignidad? Pero fue de onda, faltaba que le agregue. La indignidad, decir, pero no legal, pero moralmente he cometido una falta. ¿Cómo puedes asumir semejante indignidad sin que se te mueva un pelo? Eso te califica. Bueno, cuando explicó, ¿no?, el robo de las vacunas, dijo lo mismo, sí, con totalmente. El mismo pretexto. Dijo, colarse en la fila no es un delito. Sí. Colarse en la fila cuando era un tema de vida o muerte. Sí. No era un tema quizá económico, de plata. Era un tema de que te morías o vivías. Ahora, fíjate que esto que no era algo del Código Penal... Claro. Era la estatura del fraude moral. Exactamente. La traición. Exactamente. Traición, te diría. Totalmente. Traición. Bueno, a vos cuando te hace el planteo que te hizo en la entrevista que le hiciste en plena pandemia, venía por la interpretación. Él te quiso corregir que vos no habías leído la Constitución. No, y no le gustaban los adjetivos. Claro, claro. Y esto y aquello. Pero aparte, bajate del... Sí. Pony. Bueno, sí, un pony chiquitito. Que pero a ver, ¿qué digo? Sos presidente, tenés doble responsabilidad de respetar al que te pregunta. Sí, efectivamente. No podés mandonear a quien te pregunta. En todo caso, responde que no. Obvio. Ah, pues es evidente que en esa entrevista ya te tenía cruzado, porque ni bien le preguntaste, te saltó de la nada, además, innecesario. Porque no, tu pregunta fue una pregunta y punto. Pero la respuesta de él lo dejó en evidencia. Yo creo que les gustaba... ¿Cómo se diría? Bardear a los periodistas, dejarte hacerte quedar mal, menospreciarte. Un soberbio. Se lo hizo a Silvia Mercado. Dejarte mal parado, claro. ¿Te acordás cuando en una conferencia, a Johnny también? Sí. Que le dijo... Sí, ¿te acordás cuando...? Sí, efectivamente. Bueno, eso era festejado en el kirchnerismo. Sí, mami. Bueno, por eso digo, el kirchnerismo es una desgracia, porque realmente esos son los... entre comillas, los valores, Dios de mío. Gente sin valores, ¿no? Así que los valores de ellos son la caja. La caja, sí. La sí, caja fuerte. Cargos. Sí, la inmoralidad. Pero te repito, el hecho de tomar lo moral como algo, lo inmoral como algo leve, eso te califica a una persona. Porque vos decís, bueno, mira, cometí una falta legal. Bueno, cometiste una falta legal, tiene... La falta moral, aun cuando no tenga pena concreta, es mucho peor que la falta legal, ¿no es cierto? Porque habla de un concepto de la vida, ¿no? De esta gente... Como un amigo que le diga a otro, no, sí, me acosté con tu mujer, pero no es un delito. Exactamente. Sí. No lo hice a propósito. No lo hice. Totalmente. Tal cual. Eso te califica a este personaje. Y lo que hemos visto... digamos, es representativo. A ver, presidente, ¿está cargando usted los canastos? Sí. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo va la mudanza? Claro. No, recién me despierto a la siesta, qué sé yo. Pero ahí está la mudadora, vaya que están en la puerta. No, yo estoy en Brasil ahora, yo vuelvo recién el domingo. Ya mudado. Se tomó un... ¿Quién le hace la mudanza si está Fabiola con todo respeto, en Madrid? Sí. Con todo respeto, no leíste la Constitución, deberías leer los diarios.
hasta el último minuto. Te la tiene jurada, Cris. Si usted quiere que en el sketch metamos tanta realidad. Presidente, yo evaluaría cómo le fue a Cristina estos años y cómo le fue a usted, ¿no? Le fue. Así que no se pelee más con Cristina. A mí me fue bárbaro. Claro, Cristina le fue bárbaro y usted le fue en picada después de esa entrevista. Y el problema ¿a qué Cristina? Claro. ¿Qué? Estoy confundido. ¿A cualquier Cristina le fue mejor que a usted? A la Cristina buena, sí, Cristina Pérez. ¡Ah! Sí. Bueno, no sé igual cómo le va a ir. Total. Y el tema es que cómo nos fue a nosotros, además, ¿no es cierto? Sí, a usted le fue muy bien, pero a nosotros muy mal. O sea que usted... Lamento que no tengan ofrecimientos para dar clases en el exterior, como yo, que soy hijo de un juez y que soy profe de Derecho. A ver, ¿de qué va a ser su primera clase? El mundo valora lo que yo estudié, lo que me quemé las pestañas. Mira. Y por eso me están convocando para que dé clases en España. Pero quién viene, ¿no? Y para que mis experiencias y cosas. Pero quién viene, ¿no? Sí. ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? Seguramente no. El presidente de Ucrania, país a que usted ninguneó cuando fue a visitar a Putin. Claro, así es. ¡Oh, quilombo geopolítico! Nosotros somos amigos de Rusia. ¿Cómo va a venir Zelensky? No, ustedes. Éramos. Es muy bueno. Sí. Pero... Espero que... Sí. El presidente Milei le diga: quiero que Argentina sea la puerta por la que ingrese Ucrania Latinoamérica. Qué vergüenza. Las cosas que han pasado. Nos olvidamos de tantas cosas. Me acuerdo de esa entrevista con Putin cuando Putin movía la pierna diciendo: ¿cuándo? Sin la ciencia, ¿viste? ¿Cuándo termina esto? ¿Te acordás cómo movía la pierna? Y Cristina, cuando decís: ¿cuándo termina esto? ¿No es cierto? Por favor. Sí. La verdad es que no la vio, porque se metió en un conflicto geopolítico tremendo. Si hubiese ingresado a la Argentina y hubiese dado batalla contra la inflación, yo creo que otro hubiese sido la historia. Pero usted declaró la guerra contra la inflación y no pasó nada. Es más, la anunció, creo que anunció una de las guerras contra la inflación, la anunció la noche de la elección de medio término. Totalmente. Que apareció como un holograma ahí. Sí. Comenzamos el viernes. ¿Y qué pasó? Un viernes, claro. El viernes comenzamos la guerra. No dijo que viernes era, ¿no es cierto? Porque nunca empezó. Presidente. Perdimos como en la guerra. Presidente, el 12 de diciembre arranca con el Corolla, prende la aplicación y empieza. Cero. Sí, me voy a hacer Uber. Voy a hacer Uber. En Madrid. Si necesitas viaje, Nachito. Es muy bueno. Ahora, que va del diario a la radio. Es muy bueno. Y bueno, me vendría bien, me vendría bien. Pero si no habla usted, si no habla. ¿Pero tiene registro profesional para hacer eso? No hace falta para Uber. ¿Cómo? No le hizo falta para ser presidente, Nelson, ningún requisito. No, si no le hizo falta para conducir un país, imagínate. Perdón, presidente, que me meta en su vida, si se quiere, procesal o judicial. Por más de que viva en el exterior, si llegado el caso, la justicia lo requiere, la justicia argentina, ¿estaría a disposición por más de que esté a 7.000, 8.000, 10.000 kilómetros de distancia? Muy buena pregunta. Yo no tengo ningún problema en declarar lo que sea. Mira, y en presentarme ante la justicia. E incluso si hay una sentencia en mi contra, no tengo ningún problema en cumplirla, no como otras. ¿A quién? ¿A la condenada? No como otras, que ya está condenada, profesora. Y que tendría que ya tendría que cumplir ahora la sentencia, ¿no? Claro, yo estoy esperando eso. Claro. ¿No? Usted lo dice así en totalmente, su último día. Totalmente. Si hubiera tenido esto. Sí. Pero yo no robé, no favorecí a mis amigos, no hice negocio con la obra. Se lo ponemos entre paréntesis. ¿Seguro no favoreció a ningún amigo? Sí, eso no. 28.000 empleados estatales metidos. Tremendo. ¿Seguro no hay Juan Carlos Retorno? ¿No está? No. ¿Lo puede probar? Eso es. Me estás acusando de un delito. ¿Sabías? No. Está preguntando. Si lo conoce a Juan Carlos Retorno, una gran persona. No. Poco polémica. Ese lo conocía debido, yo no. Ese lo conocía debido, yo no. No, y usted no. Yo no terminé, yo no tengo ningún...
¿Ningún amigo suyo conoce a Juan Carlos Retorno? Sí, sí. Esa no se la creo. Con los mismos, con los mismos bienes y males con que ingresé. Pero se va con una jubilación de privilegio, mamita. Y un poco tuneado, ¿no? Cuatro años me banqué la pandemia, la guerra y cosas. Y la sequía. Un montón de gente se bancó. Lo mínimo que merezco. Lo mismo y no, no tiene sentido. Lo mínimo que merezco. ¿No es cierto? Sí. Muy bien. Así que ya está, digamos. Lo bueno es que se va. Lo bueno es que se va. Señor, ya fue. Sí, eso es una buena noticia para la Argentina. Imaginemos que se va con Fabiola y con Francisquito, ¿no? Claro, ya se fueron ellos. Claro. No sé. Mira. ¿Cómo no sabe? Su familia. Mira. Usted a la Casa Rosada ya no vuelve. Totalmente, no, ya está. No se dejó nada. No me contestaron el WhatsApp, por eso. No contestaron el WhatsApp, nada, no sé. No vuelve. Así que no sé. O sea, vuelve a Olivos, agarra la mochila. Y se va. Así es, o vuelve. Y de ahí al Congreso tengo que ir. Claro, tiene que ir a entregarle los atributos del mando a Milei el domingo, claro. Ya con eso ya. Va a ser duro eso. Ensayaron. Nos vemos mañana, ¿eh? Nos vemos mañana. Es muy bueno, es muy bueno. Se despiden la gente acá. Es muy bueno, tranquilo. Bueno, ¿y cómo está el presidente electo con todo trabajando? ¿No es cierto? ¿Cómo le va, presidente Milei? Muy bien, muy contento por la jura de todos los diputados, por la jura de Martín Menem. ¿Cómo le agradeció a Karina, Sí. Sí, le agradezco mucho. Estaba viendo un video que a Bregman le gritaron andaba a laburar. Sí. Anda a laburar, le gritaron. Sí. Sí, sí, está. Bueno. Es fuerte, fuerte todo eso. Sí. ¿Y ese tuit suyo que mencionaba, rescató Cristina hace poco respecto de Karina, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Claro, ¿a qué apunta? Claro. Muy buena pregunta. Sí. ¿Qué va a pasar el domingo con el jefe? No, bueno, el jefe me va a acompañar ahí en el auto descapotable, ahí hasta el Congreso. Ajá. Va a estar conmigo. Sí. El jefe, pero va a ser el jefe y Fátima Flores. ¿Quién es el jefe? No, el jefe la ningunearon tanto que finalmente la consagraron. Sí, digamos, claro. O sea, Claro. Sí, finalmente la consagraron como presidenta, bueno, presidenta del Fuerzas del Cielo. Claro. ¿Qué cargo? Y la va a designar formalmente. Intergaláctico. Claro. Asciende todo. Sí, absolutamente. No, ella se lo ganó sola, no es necesario que yo la nombre, ya claro, es, pero ya es líder indiscutida. Claro, bueno, tampoco es Churchill, ¿no? Aflojemos un poco, Javier, por favor. Bueno, ¿no? Sí, vos pensás que tuvimos a gente muy ilustrada, como Vilma Ibarra. No, tiene razón. Y Tobelo. Sí, los reyes y los maquiavelos, los que se sabían todas las... Se sabían todas las trampas de la política. Sabe que tiene razón. Sabe que le tengo que dar la razón. ¿A dónde terminamos? Sí. Adelántenos en exclusiva algo de su mensaje. Sí. Claro, alguna cosita. Algo exclusivo para este pase, que nadie lo sabe. No quiero spoilear nada. No quiero spoilear nada porque me lo van a mofar, digamos. Pero una partecita así que sea para este pase que es. Claro, usted, que le dio. Usted está al tanto de lo que va a hablar, ¿no? Sí. ¿Saben lo que voy a decir? ¿No lo guiona nadie? No hay pauta. No hay pauta. Lo primero que va a decir, lo primero, ¿no? Sí. Muy bueno. No hay pauta. Muy bueno. Y lo segundo, no hay plata. No hay plata. Pero Javier. Sí. Sí. Está bueno. ¿Qué pasa? Que eso lo mantenga, sí. Que no, claro, no, que no cambie de opinión después a 48 horas de haber asumido, ¿no? Como en otros casos ha ocurrido. Javier, pero ¿usted sabe de lo que va a hablar o lo guionan? Porque me decían que usted no había temas de los que le estaban metiendo ahí en el proyecto de ley, la batería ese de proyectos, que usted no estaba al tanto. Claro. ¿Es así? No, digamos, o sea, es un está gran delegando equipo. Tanto no que claro. No está delegando tanto. No tengo que saber de todo, Nacho, si no sería un superdotado. Tiene razón. Si no sería Conan. Que tenga buenos colaboradores, ¿no es cierto? ¿Con quién va a vivir, presidente, en la Quinta de Olivos? Epa. Bueno, con mis hijitos de cuatro patas. Claro. Y con mi hermana. Claro, van a estar ahí todos. ¿Con su hermana? ¿Y con Fati no se mueve con Fati? Yo creo que la convivencia, digamos, o sea, se mantiene, digamos, o sea, es tóxica para la pareja y el matrimonio. Mirá qué concepto. Así que mirá qué concepto. ¿Y vivir con su hermana? Sí,
¿Pero qué tiene que ver? O sea, es un familiar, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Mira vos, qué diferencia. ¿Y la va a ir a ver a Mar del Plata, Fátima, en algún momento de la temporada? Cuanto más nos extrañemos y nos deseemos, mejor para una pareja. Con Fátima o con su hermana. Sí. ¿Cómo es la frase? No te hagas el vivo. No solo de amor vive el hombre. Claro. No solo de amor vive el hombre. Claro, efectivamente. Javier, uno necesita. No te hagas el vivo, Lanari, que a vos te habían convocado para el equipo de comunicación. Nada que ver. No se meta ahí. No se meta ahí, presidente, por favor. Mire, ya me afanó uno en esta mesa. Uno en mi casa. Totalmente, no basta. Pare. Ya te es demasiado para una sola persona. Pare. Este programa trae suerte, señora. Totalmente. Ahora, este programa metió un ministro y metió. O sea, este programa. Dos ministros. Casi hacemos hat-trick si se nos va la nariz. Es muy bueno. Como no les dije, voy a ser embajadora. Hay que trabajar con Cristina. Es muy bueno. ¿Te das cuenta? Tremendo. Bueno, así no nos vieron venir. No, totalmente. Así que lo tenemos. Ayer me lo encontré a Carlos. Así es, Carlos. Así que, Carlos, que escucha este pase, digamos, tremendo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Fuiste picante hoy, metiste un poco el cuchillo con esto de la realidad avanza. Sí, totalmente. La realidad es lo que te va a poner límites, ¿no? A ciertos sueños por ahí libertarios, ¿no? Claro. Me manda Adorni un jajaja. Muy bueno. Un beso. Muy bueno. ¿Está escuchando Adorni? Escuchando Adorni. Muy bueno, fenómeno. Un mensaje, Adorni, escúchame, tengo que mandar la acreditación para el domingo. No tengo ganas de hacer la carta membretada. Por favor, resolvémelo, Adorni. No me afanes a nadie más. Soy yo. Hace 12 años haciendo esas cartas membretadas odiosas, Adorni. Impresionante. Mira que tenemos para extorsionarte que... con muchos audios, Adorni. Sí, seguramente se viene el personaje de Adorni, ¿no? Claro, ¿qué te parece? Prepárate. Sí. Lo que hay que empezar a marcar del gobierno de Javier Milei es que hay algunos puestos claves donde podríamos decir que el masismo avanza, porque... Mira. Se queda Flavia Rollón. Claro. Marcos Labaña. Sí. Qué picante. Quien pasa de edad es secretaria de Energía de Alberto Fernández a secretaria de Minería de Milei. Claro. Y Rollón es una pieza importante en un tablero muy complejo, porque pertenece al equipo del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Carlos, pero vos ahí en tu nota pusiste otra cosita, de un empresario. Claro. ¿No? Que también respondería a un empresario. Proviene del staff del fallecido Jorge Brito. Claro. Y además es un elemento químico que sirve de pegamento entre José Luis Manzano, Daniel Vila y el trío Emilio Monzó, Nicolás Mazot y Rogelio Frigerio, socios en Salta de una minera canadiense. ¡No! Armó todo. ¿Quién sabe? Con todo. De las vinculaciones. Eso fue un striptease, Carlos. Fenomenal. Y de Sergio Tomás Massa, quien pierde ganando. Sí. O ganó perdiendo perdió ganando. ¿Qué pasó al final? Qué fenomenal. Bueno, Carlos, la casta me parece que ya no tiene miedo. Claro. Quiero mandar saludos a los que nos están siguiendo por stream. Muy bien. Y acá nos dicen Lucía Cavalcante. Sí. Un abrazo de las Mabeles para Manuel Adorni. Muy bueno. Arrancó con fans. Antes de asumir, arrancó con fans. Claro, acá, totalmente. El vocero me dice que espera que el señor Darico esté ensayando su voz. Mira, tienes aspiración. Señor vocero, si está ahí, mande un audio para las Mabeles. Claro, no le pedimos para nosotros, que no queremos ningún favoritismo. Saludito, nada más. Ya lo vamos a castigar a preguntas. Yo voy a extrañar la de Adorni diciendo, me tengo que ir a buscar al colegio. Es muy bueno. Colegio, ¿no? Para los nenes lo van a extrañar a Adorni. Es muy bueno. Papá, fin. ¿Dónde está? Sí. A ver. Está resolviendo temas importantes. Totalmente, la podemos escuchar a las Mabeles, ¿no es cierto? Para que estén, digamos, la están esperando a las Mabeles también, ¿eh?
Uy, me mandó. Nosotras siempre estamos alertas. Muy bien. Está con todo, Mabel, ¿no? ¿Cuánta gente va a llevar el domingo? Tengo un mensaje de Adorno. No me digas. Del verdadero. El verdadero. Del verdadero. ¿Le contesta a las Mabeles? No, mirá que primero anulé. Voy a anular. Perfecto. Uy, pará, Cris. Uy, uy, uy. Escuchalo primero porque es el vocero. Claro. No lo mandes al aire sin escuchar. Tiene razón. Yo le pedí el audio. Que decís, no me arriesgues. Manuel, ¿lo puedo mandar así de una? No, publicable. Chequealo. En una situación complicada. Por las dudas. Totalmente. Mientras tanto. Es cuestión de Estado. Yo iba a mandar. Totalmente. Claro, ojo. Sí. Mabel, ¿cuánta gente lleva usted el domingo? Somos 10 Mabeles que vamos 10. A ir. ¿Solamente? Ah, amigo. ¿10 ¿Qué, van a ir temprano? Vamos a ir desde temprano, vamos a estar ahí. Llevamos pastelitos, llevamos el mate y vamos a estar haciéndole el aguante. Muy bien. Mabel, te quiero decir algo. Tu esfuerzo ha tenido resultado. Mirá. Porque la remaste. Opa. Y el vocero que no nos dio pelota a nosotros solo mandó un mensaje para vos. Mabel. Para vos y las Mabeles. Te lo voy a hacer escuchar. A ver. Mira, nosotros ni pelota, esto es para vos. Para vos, dale. Pero un beso muy grande a las queridas Mabeles, no solo por el apoyo que muestran ahora, sino por el apoyo que mostraron siempre estuvieron ahí las Mabeles empujándome, así que un besote gigante. ¡Uy, Mabel! ¡Mabel! Bravo, ¡tremendo! Mabel. ¡Sos la mentora de Adorni, Mabel! ¡Mabel! Sí. Son la guía espiritual, el rabino. Estuve viendo la foto. Sí. Qué alto que es. ¿Te gusta? ¿Te gusta, Mabel? Sí. ¿Te gusta? Y por lo menos es un cambio estético, ¿no? Pasamos de la señora Sarruti al señor Adorni. Viste que tiene el pelo, revitalizado. Claro, totalmente. Sí. Salió con una porra, programa, claro. Mabel. Sí. Acá sale con Babi salió con pelo, Manuel con pelo, todos estamos pagos. Y hay que decir que se hizo el implante antes de ser funcionario público. Bueno, él lo contó al aire, él dio todo el testimonio. Además por canje lo hizo. Acá lo vimos sin dormir, porque no podía dormir, te acordás. Me imagino gastando un mango. Sentado al lado de la chopera. Es muy bueno. Así que Mabel va a ser temprano el domingo. ¿Qué vas? ¿Ya el domingo o el sábado haces noche ahí? El domingo vamos a estar, no, temprano, no, tampoco nos vamos a inmolar. Claro, porque va a haber mucha gente. El domingo temprano. Claro. Pero si hubiera ganado Patricia, acampaba 2 días antes. Ahora estaría acampando. Sí, por supuesto. Claro. Hubiese estado, pero ¿sabe qué? En la 9 de julio. Claro. Era toda suya. Cortando la 9 de julio. No, ¿cómo la cortando? Gente de bien puede cortar la 9 de julio. No puede. ¿Cómo cortar? No, si precisamente Patricia Bullrich está oponiéndose a los cortes, Mabel. Nosotras somos gente de bien. Claro. Sin violencia. Muy bien. Podemos cortar. Correcto. La 9 de julio. Totalmente. Sí. Pero escúcheme, Mabel, junto con esto, tenemos una incógnita acá con todo el equipo que no nos pudo responder. ¿Quién está en el quinto piso ahora donde vivía Cristina? ¿Quién? ¿Hay alguien? ¿Va gente? ¿Cuida a alguien? ¿Se escucha? ¿Sabe que se escuchan fantasmas? No. ¿Eh? ¿En serio? ¿Fantasmas en el departamento de Cristina? ¿Caminan por la noche? Sí, claro. Sí. Sí. ¿Son fantasmas con bolsos? Claro. Muy buena pregunta. Porque ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Escuchás del más allá. Un fantasma. Se fue ella y dijo, bueno, vuelvo. No, es que dijimos el password. Es malo. La palabra clave dijimos, bolsos. A ver, si digo bolsos, me parece. ¡Bolsos! ¿Para qué te dejé el gobierno, Cristina? Me hiciste mierda todo. ¡Vos y Alberto! La voz del más allá. Mira, vos decís bolsos y habla. ¡Bolsos! Bolsos, sí, bolsos. Me hicieron pelota todo. Cajas fuertes. A ver. El único que quedó fue Lula. Es un desastre todo. Doble autenticación. Totalmente, totalmente. La viva. Claro, impresionante. Impresionante. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuánto? Pará. Efectivamente. Éxtasis. Éxtasis, cuando veo una de estas, ay, éxtasis. Claro, no, mira, esa imagen, intacto. Esa imagen espectacular, tal cual. No cambió. Que Mabel, se escuchan esas cosas ahí en el edificio. Tremendo. Sí, se escuchan fantasmas, hay que exorcizar esto. Qué tremendo. Crujen los pisos a la noche, claro, que como ruido. Que gente camina. Yo tengo una idea, porque el que tiene un exorcista a mano en el staff es el papá.
Le podemos pedir ahora que exorcice, que nos exorcice a todos. Es verdad, ya que estamos, es verdad. Santo Padre, sí. ¿Puede meternos un rayo exorcizador? Claro. Desde lejos les voy a mandar la fuerza a ustedes. Sí. ¿Eh? ¿Sí se acuerdan que yo fui al hospital cuando estaba internado Néstor y sí, le quise dar sí, la lo sacaron, de extrema unción y sacaron. Me sacaron cagando? Sí. Sí. No se dicen malas palabras, sí, no. Sumo Pontífice. Vio que bueno, pero no, estamos en confianza. Decía, podría hacernos como vio sí, que sí. Una especie de cura, como tirarnos palo santo. Sí, o agua bendita, aunque sí, sea. Un exorcismo de agua bendita. De cara a lo que se viene. Totalmente. Para que totalmente. Se vayan los demonios. Totalmente. ¿Ah? Un sifonazo, sí, un sifonazo. No, un sifonazo, no, que duele. Agua bendita. Claro, no sea bruto. Claro. A ver. Ay, bueno. Sí. Espero que ahora vayan por el buen camino, ¿eh? Claro, claro. Mira. Sí. Mira. ¿Va a venir el Santo Padre el año que viene? Eso. Si Dios quiere, ojalá no. Sí, voy a ir. ¿Cómo? ¿Sí o no? Sí, ojalá no. Pero voy a ir el año que viene. Para Pascua. Ajá. Mire. Tabula rasa con Milei, después claro, de todas claro, las cosas claro, que claro, dijo. Sí. Claro. No va a venir a sacudir la estantería, ¿no? Claro. No. Voy a ordenar un par de cosas. No, porque cosas, el peronismo, viste, Santo Padre se agazapa. Sí. Qué divertido. Bueno, pero los compañeros ya estuve viendo. Está Martincito Menem. Es otra etapa. Claro. Sí. Bueno, usted puede venir a presidir el peronismo porque está sin líder en este momento. Sí, yo creo que ya encontró un nuevo líder. Ajá. ¿Quién sería? ¿Quién? Mire. Es el León. ¡Epa! Mirá qué definición del sumo pontífice. ¡Qué sorpresa, eh! ¡Qué jugador! ¡Qué sorpresa! ¡Fenomenal, ¡Fenomenal! ¡Qué jugador! ¡Qué bueno! No le des tanta bola a Macri, León. Seguí tu camino. Menos mal que dicen que no se metía en política, en asuntos internos de otros países. Tremendo. No, aparte usted cuando venga, imagínese, se va a encontrar con Elon Musk. Claro, sí, claro. Que va a venir también. Pueden venir juntos. Sí. Con Elon Musk y Stallone. Podrían compartir el avión. Claro. Sí. Estaría ¿por qué no? Estaría el bueno. Gran empresario. Estaría bueno. Gran empresario. Sí. Mirá cómo cambió. Mira. ¿No es un empresario abusivo en su deseo de ganancia? ¿Cómo ha calificado usted alguna vez al capitalismo? Pero da mucho trabajo. Claro. Hay que valorarlo por eso. Claro. Lo noto un poquito capitalista. ¿Qué pasó? Sí. No, yo cambio. Los peronistas sabemos adaptarnos. Está abrazando el cambio, Santo Padre, claro, entonces. No, sí. Basta de zurdaje, basta. Eso sí. Pero me parece que le concretar, gustó. Hay que concretar lo que pedía el general cuando volvió. Hacer pelota a los zurdos. Tenemos que hacerlo mierda. Es una nueva versión esta del Papa. Me parece que igual que le gustó que Milei no le diera tanto lugar a Macri, me parece, ¿no? Eso lo terminó de afianzar, lo ¿no? Lo hizo libertario, bueno. Eso. ¿Cómo será que hoy estaba? No se puede aguantar, ¿eh? Estaba hoy en la Asunción de su primo en el escenario. ¿Qué tenía que hacer? Pero es verdad. Pero usted está ensañado. Si hace 8 años que él no es jefe de gobierno. Pero está ensañado. ¿Qué hizo Macri a usted? El jefe de gobierno era Larreta. No podía estar él ahí. ¿Qué? Entonces que lo hubiesen invitado a Aníbal Ibarra también. Si ¿con qué atención siguió la? ¿Con qué detalle? ¿Pero qué le hizo Macri que no le hizo Cristina o Néstor Kirchner o Massa, por ejemplo? Era la. Bueno, se animó a disputarnos el poder. Por eso. Tenerlo cortito, ¿eh? Y vamos con San Román, ¿eh? Vamos con San Román. Escúcheme, Santo Padre, ¿y cómo va a plantear usted la relación con el jefe? Claro. ¿Con Karina? Sí. El jefe, porque cuidado con los términos. Sí. No, ningún problema, yo me someto a ella. Lo que diga ella es para mí palabra santa. ¿La recibiría en el Vaticano? Claro. Sí, lo tiene cortito a todos. Claro. Impresionante, Santo Padre, su cambio. Tremendo. Increíble. La fuerza del cambio. Sí, absolutamente. Ahí está. Absolutamente. La fuerza del cambio papal. Absolutamente. Impresionante. Absolutamente. Impresionante. Las cosas que estamos viendo, ¿no? Son increíbles. No, es apocalíptico. Miren lo que ha logrado, ¿eh? Sí, claro, Carlos, imagínate. Viste, Carlos, y lo que puede llegar a pasar, ¿no?
Muchas cosas más. Sí. Bueno, Schiaretti también está como un Pac-Man. Totalmente. Sí. Totalmente. El gobernador de Córdoba está con todo. Voraz. Pac-Man voraz. Totalmente. Hasta ahora hace la publicidad de Córdoba, hace todo directamente. Sí, sí. Atención, porque metió no solamente a Osvaldo Giordano, sino también a Daniel Tilar. Sí, sí. Exactamente. Está metiendo cada vez más gente, ¿eh? Sí, claro, claro. Sí. Claro. Ahí está. Sí, ¿qué cazzo, qué cazzo pasará con Randazzo? Claro, ¿no? Claro, está bueno. Esa rima, ¿eh? Está bueno. ¿Qué cazzo pasará con Randazzo? Buena pregunta. ¿Quién lo sabe, no? Claro, me claro. Parece, efectivamente. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Bueno, gracias a toda la gente que nos escribe. Acá Pedro Forlano dice: hola, Carlos, un chiste de desencuentro amoroso para vos. A ver. Marta ya no quiere hablarme por teléfono. Uy, qué bajón, te cuelga hasta las rodillas, pero ahora no es momento de presumir. ¡No! ¿Así arrancó? Así arrancó, bueno. Sí. Bueno. A ver, dice Juan Carlos, dice: hola, genios. Sí. Se fue la vocera y ahora, ¿qué hacemos los jueves? Era tan divertida. La vamos a extrañar, dice. Bueno. No, me dijeron que Adorni iba a poner función casi diaria, que puede poner función diaria de portavocería. Mira, así mira, que vamos mira, a. Mira. O sea, como estamos, va a bailar, va a cantar, va a trabajar. Lo que va a laburar. Claro, claro. Un saludo para Antonio Oro también. Sí. Acá Margarita dice: hola, te paso uno cortito, Carlos. El abogado de divorcios le dice a uno de sus clientes: referente a su caso, tengo una noticia buena y otra mala. ¿Cuál prefiero ir primero? Sí. La buena. Su esposa no va a pedir que se repartan las herencias que usted reciba tras el divorcio. Ajá. Ah, bien, ¿y cuál es la mala? Y que se va a casar con su padre. No. Opa. Opa. Qué bueno. Otra Pac-Man era el padre. Sí, totalmente, sí. Totalmente, Carlos. Gracias a Carla que dice: un saludo para mi sobrino el Todi, que vive en Córdoba, mirá, capital. Bien. Mirá. Beso de la tía Carla. Bien. Nico Barrios dice: te mando unos títulos para la obra del verano en el Politeama. A ver. De risa somos, Ministerio de la Risa, la llave del humor, humor a la vista. Mira, son tan buenos, ¿eh? Lindo, tan buenos, lo vamos a tener en cuenta. ¿Y cuándo se revela el nombre, Carlos, del espectáculo? Sí. Mañana en el pase de la mañana de Marcello Longobardi. No. Piquete. Ahí seguramente va a venir Juan Piquete. José Campanella y va a develear el título. Opa. Muy bien. ¿Por qué con Longobardi, no con nosotros? Muy bien ese problema. ¿Por con Longobardi? Claro. No, ¿qué Longobardi? Está en Gran pagar. Hermano Longobardi mañana. Porque le tiene que pagar la apuesta a Morando de 10 lucas. Bueno, si hay que garpar 10 lucas, que lo haga Morando. Definitivamente le tiene que encanta pagar que Campanella pase Morando. Lo hagas mañana. 10 lucas porque Morando le apostó que Juntos por el Cambio no entraba, no entraba ahí a la segunda vuelta. Ahí sí. Al balota sí, no entraron al balota. Sí. Mira. Y le ganó. Entonces le ganó Morando, claro, y sí, tiene que pagar Campanella. Viene Juan José mañana a pagarle. A agarpar, pobre Juan José. Viva, lo trae billete. Sí. Viva. Sí. Uno arriba del otro. Mirá, mirá. Para, digamos la palabra clave. Bolsos. ¡Qué paja! ¡Qué paja! Cuidado, cuidado. Me necesitan. No, gracias. Y ahora que descubrimos esto. Pasamos por ahora. Dios nos libre, Ahora que descubrimos esto, resolvimos el enigma. Sí. Está. Bueno, el amigo Mario Famá dice: Carlos, proyecta nuevo subte en Cava de Comodoro Pi al penal de 6. Hacerá la línea acá. Y por último, dice: Dios le preguntó a los romanos: ¿ustedes quieren un mandamiento? ¿Cuál sería el mandamiento, señor? No matarás. No, gracias. Eso interrumpiría nuestras continuas conquistas. Ajá. Entonces Dios le preguntó a los egipcios: ¿ustedes quieren un mandamiento? ¿Cuál sería el mandamiento, señor? No cometerás adulterio. No, gracias. Eso arruinaría nuestros fines de semana. Dios entonces les preguntó a los sirios: ¿ustedes quieren un mandamiento? ¿Cuál sería el mandamiento, señor? No robarás. No, gracias. Eso arruinaría nuestra economía. Y así Dios fue preguntando a todos los pueblos hasta llegar al pueblo argentino. Ah, ¿no? Muy bien. Atentí. Sí. ¿Qué dijo Dios? ¿Ustedes quieren un mandamiento? ¿Cuánto costaría? Es gratis. Ah, bueno, entonces listo, mandanos 10.
Dios mío. Muy bueno. De salón, fino. Fino. Está bien. Muy bueno. Vos creer, dale, dale, Carlos. Sí, sí. Y por último nos vamos con este también de Mario. Dice, se está muriendo la suegra y en su agonía mira hacia la ventana y dice, ay, qué lindo atardecer. Y el yerno le dice, no se distraiga, suegra, concentradita mirando el túnel. No.